En este caso, estos hechos que tenían una pena mínima de 12 meses de prisión, o sea, de un año, pasarán a tener 2 años ahora, o sea, 24 meses. O sea que se duplican las penas mínimas y esto tiene un impacto en lo que es el sistema de justicia, porque a partir de allí, al ser penas tan gravosas, la posibilidad de resolver estos casos por alguna vía alternativa, ya sea proceso abreviado, ya se hace más complejo, y también el impacto que tiene en el sistema penitenciario, porque tal como lo expresa el informe del comisionado parlamentario, los delitos de hurto son parte importante de la población carcelaria, está condenada por estos delitos, o sea que lo que va a haber es una inflación de la población carcelaria. ¿En estos primeros días del año ya han tenido casos en este sentido? Sí, sí han habido, porque la realidad es que este tipo de delitos son los delitos que más se pueden llegar a resolver porque se dan estas particularidades. Estos hechos ocurren muchas veces en lugares en que hay filmación, en donde hay delitos flagrantes, entonces la gran parte de los detenidos que llegan a la fiscalía son por estos delitos, o sea que la aplicación de esta norma se va a ver creciente en este sentido, porque es de los delitos que más se da.